ahorita mi esposito y yo a la tienda. Diles hola, amor. Hey, pues curioso. Curioso, curious. Yeah. Miren, acá está mi bebé. Que anda bien sorprendida. Anda bien sorprendida porque sí se mira la tienda un poco vacía. Bueno, ahorita andamos en los condimentos como ensalada, de este dressing para la ensalada, cosas así, pero sí se mira vacía. Hay otros lugares que sí están completamente vacíos. Vinimos a comprar algunas cositas porque ya ven que mejor hay que estar preparados, que no nos agarren, como quien dice, desprevenidos, no por el miedo a este virus, sino porque si de repente no nos dejan salir de la casa, tiene que tener uno algo de comidita lista, preparada para eso. Así que ahorita andamos aquí, pero vamos a ver qué nos podemos llevar. Le dije a mi niño, vamos a salir como a los de The Walking Dead a buscar de estos comida y medicina. Se siente medio raro, estar en esta situación, pero pues bueno, creo que este es ahorita el mundo en el que estamos viviendo y no podemos hacer nada. Miren, aquí está completamente vacío. ¿Sabe qué se llevaron? Creo que se llevaron los frijoles. Nos dejaron sin frijoles, sí, agarra dos. Miren, también nos dejaron sin tortillas, completamente vacío de tortillas. Y va, fuerzas, vamos a tener que bajar de peso aquí. Sin tortillas ni nada, imagínate. Ajá, está bien. Nos dejaron vacíos de pan también. Hay uno, pero está abierto. Aquí hay dos, pero ese no le gusta a mi esposo. Todo lo que es pasta, salsa de espagueti, todo se lo llevaron. Quedó muy poquito. Muy escogido que está ahí. Y lo que quedó son de los que están más caros. Mi pequeña, la Naomi, anda toda asustada de que está completamente vacío. Todo el atún también se lo llevaron. What happened, mamá? Dejaron el cereal completamente vacío. Hay unas cuantas cajas allá, pero todo lo que es bolsas no hay. Acabamos de venir de donde está el papel de baño. Miren, nada, 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 absolutamente nada. Acabo de mirar hace ratito un video de Eugenio Derbez donde lo hace de chiste, donde está pidiendo ayuda porque le queda tanto así de papel. Yo pensaba que iba a decir algo de que como bien, bien feo, ¿no? Y que de repente le da la vuelta la cámara al papel. Estaba pidiendo ayuda, que si alguien lo puede ayudar porque estaba en cuarentena con su familia. Y luego de repente enseña por lo que ocupaba ayuda y es porque ya se le estaba acabando el papel. A lo mejor más adelante sí vamos a tener que estar pidiendo ayuda. ¿Alguien tiene papel de baño? ¡Qué locura! ¿Verdad? Es una locura todo esto. Acabo de salir del trabajo ahorita, pero miren qué vacía la tienda. Pero donde quiera que mira uno, son contados los clientes que andan aquí. Así que, ni modo. Pues en parte está afectando la producción, todo lo que está llegando, porque están llegando cargas demasiado grandes y no hay espacio para ponerlas porque no se está vendiendo casi nada. Así que ahorita está llenísimo de zapatos. Como pueden saber, o les puedo decir que es como una muy buena hora para venir de compras si no quieren andar con mucha gente, porque está completamente vacío. Pero al mismo tiempo ahorita nadie está preocupado de comprar ni zapatos, ni ropa, ni nada, pura comida. Miren nada más, está llenísimo de zapatos, no hay campo para ellos. Y es por lo mismo de que no se está vendiendo casi nada. Nunca, nunca casi miro unos zapatos acá abajo. Así que es la oportunidad de venir a comprar, pero yo sé que nadie quiere gastarse el dinerito. Bueno,
después los miro. Al ratito les voy a hacer un poquito, un videíto chiquito. Miren, para empezar con estas carteritas, que es lo que les voy a enseñar hoy. Miren, esta es una Kate Spade por $34.99. Precioso el color, perfecto para este verano. Muy bello. Miren, acá atrás me encanta el simbolito que tiene ahí. Es nada más de un cierrecito arriba. Preciosa la carterita por $34.99. Aquí está este monedero, cartera chiquitita, pequeña, por $6.99 en azul marino y blanco. Estas me encantan para cuando vengo al trabajo, se la puede poner uno en la bolsa de atrás del pantalón. Súper chiquitita y le caben tantas cosas, todas las tarjetas, le cabe la licencia, un poquito de dinero. Aquí está otra preciosa floreada, exactamente lo que me gusta, también marca Kate Spade, pero esta está más carita por $59.99. Pero miren qué belleza de flores. Ay, ya la ando tumbando. Qué preciosa, está bellísima la carterita. Y yo creo por eso es que cuesta más, aunque está más chiquita. Aquí va una Nautica en rojo, azul marino y blanco. Miren, aquí donde se abre, aquí arriba tiene para meterle su licencia, una tarjetita. Y en la parte de atrás tiene un cierrecito. Esta está por $12.99, súper barata y preciosa. Otra de las cosas que nos están llegando son los llaveritos. Este es un Junior & Burke por $24.99. Para mí se me hace un poquito excesivo, pero hay muchas personas que yo sé que les encantan los llaveritos de esta marca. También llegan de Kate Spade, llegan de Michael Kors y claro, más baratos que este. Pero están preciosos los llaveritos de todas maneras. Miren, estas se las quiero enseñar porque me encanta la combinación de colores que tiene tan preciosa. Esta no tiene marca conocida y es nada más para meter su teléfono, su dinerito que lleva ahí. Pero miren qué belleza, por $7.99, súper baratísima y preciosa. No le hace que no tenga marca, está preciosa la carterita. Me encanta. Aquí está esta Tommy preciosa de sus colores regulares con el azul marino, rojo y blanco por $16.99. Preciosa la carterita también por dentro. Miren, tiene, me encanta que tiene mucho espacio para meter tarjetas. Entre más espacio tenga, mucho mejor. Miren, aquí está esta segunda sección para meter sus tarjetas. Preciosa la carterita y por solo $16.99. Y estas duran bastante, mis amigas. Yo tengo varias bolsitas de estas y me han durado tanto. Y saben que las lavo y las vuelvo a usar y se miran idénticas, preciosas. Aquí están estas dos bolsitas Steve Madden idénticas. Una la puse por el frente y la otra al revés. Miren, aquí tiene su agarrederita para metérsela en la canilla. Y estas están por solo $12.99. Preciosas las bolsitas, me encanta la combinación del dorado con el negro. Y tiene, miren, aquí un cierrecito y luego otro al lado, así para separar sus cositas. Bellas las carteritas y súper baratas. Miren, estas me llamaron mucho la atención porque se mira como que si fueran de piel y los diseños que tiene ahí muy bonitos. Esta también me encantó porque tiene bastante espacio, diferentes compartimentos. Miren, acá tiene lado para las tarjetas, para la licencia. Y luego aquí en este lado tiene como el monedero y cosas para poner otras cosas más ahí. Está de tamaño grande que se le puede meter el celular. Es marca Buck. Esta nunca la había mirado, pero la encontré en línea como de $30 a $20 más o menos. Esta marca también nunca la había mirado. Es marca Mountain Stone, dice ahí, pero me llamó la atención. Esta es solo $12.99. Me llamó la atención el color de la carterita. Ya saben que a mí me encantan los rojos. Miren, acá atrás está un poquito diferente. Tiene aquí para meter unas cuantas tarjetitas en la parte de trasera. Y luego aquí también tiene bastantes compartimentos. Miren, es uno, dos. Y luego la abre uno y tiene más secciones aquí para meter más tarjetitas. Me encantó esta parte de atrás para acceso rápido a las tarjetas. Muy bonita la carterita, preciosa. Y el color, pues ni se diga. Uno de mis favoritos, que casi nunca uso, pero me encantan, sea como sea, me encantan. Stone Mountain. Oh, dice que es de piel, mira nada más. Preciosa, $12.99, mis amigas. Se pueden conseguir tantas carteritas aquí y tan baratas. Miren, aquí está esta marca Aldo plateadita. Y esta, amigas, estaba, a ver, déjenme miro el precio. Estaba por $24.99, pero ya está rebajada a $19.99.
Miren, nada más es una carterita por dentro. Ah, tiene su cadenita para colgarla. Aunque esta se la pueden llevar con un descuento extra porque ya está un poquito maltratadona de tanto tiempo que la han tenido aquí. Aquí está esta preciosura en rojo, precioso. Miren el color tan bello. Por $15.99 es una Tommy Hilfiger. Y también, miren, igual que la otra que miramos hace ratito, también tiene sus espacitos, dos espacios para sus tarjetas. Muy bonita la carterita. Y esta no tiene cierre atrás, pero está de todas maneras muy precioso el color, me encantó. Aquí tenemos otra Nautica con su azul marino también y cafecito por $12.99. Preciosa la carterita también, batallando un poquito con las manos aquí para abrirlo con una sola mano. Miren, también bastante espacio para las tarjetas. Como les digo, para mí eso es algo que siempre tengo que traer. Porque cargo tarjeta para cada tienda. Ya ven que muchas tiendas le dan uno descuento por usar sus tarjetas de crédito. Preciosa. Aquí también está esta otra que viene siendo una Nine West. Por $13.99. En negro. Completamente negro y con sus orillitas plateadas. Miren también. Tiene bastante espacio para las tarjetas. Pero se me afigura. Ah, no. Aquí hay otra. Iba a decir. Se me afigura que no tiene tanto espacio. Pero sí. Tiene bastante espacio, preciosa la tarjetita, ya nada más. La carterita, hermosa, miren nada más con su cierre atrás también para echarle más cositas ahí. Exactamente lo mismo, pero en este color más neutro, más color piel, preciosa. Y miren, sí es exactamente lo mismo que la negra que acabamos de mirar. También la misma marca y todo. Preciosa, miren también el cierrecito atrás por $13.99. Como les digo, aquí hay tanto de que escoger a buenísimos precios. Aquí está esta preciosa Guess en un café oscuro. Miren nada más, preciosa la carterita por $17.99. Y saben una cosa que me he fijado, que muchas de las bolsas que llegan también llegan carteritas que van con la bolsa o que le van a la bolsa, pues porque no vienen por precio separado, pues las venden individuales. Pero $17.99 por esta carterita, muy bien hecha, preciosa. Me encanta este color porque le va pues a todo también. Aquí está esta Tommy Hilfiger en un rosadito hermoso por, a ver, $15.99. Como pueden mirar, varían los precios de cartera a cartera, aunque sean de la misma marca. Miren, preciosa también. Me imagino que también ha de tener dos secciones para tarjetas, como las otras que miramos. Así que sí tienen buen espacio cada una de las carteras que hemos mirado, muy bonitas, con un cierrecito atrás también, miren, para meter su cambio, las cositas extras. Aquí está otra Nine West, también con los diseños un poquito rosaditos. Está bonita porque siento como que le puede ir a más cosas. Miren, me encanta esta parte de adentro. Tiene bastantes lugares para poner tarjetas en la parte de arriba también. Pero los hoyitos que tiene para poder sacar la licencia o la tarjeta súper rápido. Porque ya ven que con las uñas que nos ponemos, hay veces que estamos batalla y batalla que no podemos sacar la tarjeta. Me encantó esta y esta no, solamente está por $13.99, también súper preciosa. Como les digo, hay mucho de dónde escoger. Aquí está otra Buck y también es igual que la otra, les digo, no sé por qué me llama la atención mucho este color o que se miren de esta forma, por $12.99 esta con su cierre atrás. Muy bonita, miren, también tiene sus secciones separadas para tarjetas, bastante espacio para ellas. Yo creo que ya nos conocen a todas las mujeres, por eso que las hacen con tanto espacio para tarjetas, porque ya saben cómo somos. Miren, preciosa la cartera. Me encantan estas. Y por último, aquí está esta otra que les digo con su llaverito para colgarles las llaves. Es exactamente lo que yo uso para el trabajo. Miren, por $6.99 nada más. Y vieran qué fácil de cargarse en la bolsa del pantalón, donde sea se puede echar esta carterita. También trae su espacio suficiente para tarjetas. Y esto es para cuando no trae uno una bolsa donde echarla. Nada más para cargarla en la bolsa del pantalón. Miren, aquí puede ir la licencia. Tiene bastante espacio, súper barata, súper económica. Ahora también les voy a enseñar. ¿Se acuerdan que alguien me ha preguntado que si las bolsas Guess traen certificado
de autenticidad. Vamos a buscarle ahorita a ver qué es lo que encontramos, porque saben que nunca, nunca les he buscado eso. Acuérdense que en la azul que compré el otro día, Kate Spade, sí tenía un certificado adentro, pero estas nunca, nunca las he revisado. Miren, ya les saqué todo. Y revisando aquí adentro en cada una de las bolsitas, aquí hay algo, es un paquetito nada más, pero no es certificado. A ver, vamos a revisar las bolsitas de aquí de al lado. Y tampoco. Nos falta un cierre más. Déjenme a ver si puedo abrirlo con una sola mano. Pero yo no creo que traigan eso que me pidieron el otro día. Miren, nada más es una bolsa y no. No trae ningún certificado como las bolsas más caritas, pues. Pero sí, mis amigas, esto fue nuestro video. Espero y les haya encantado. Los miramos hasta la próxima. Adiós.